Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio. Con qué ligereza vence los grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar. No es como los otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita la fuerza, se la da. Con religión o sin ella, lo importante es arrodillarse en la línea de la salida. Con patria o sin ella, lo importante es arrancarse a correr. Lo bueno y lo justo al principio. Después ya agarra vuelo. El odio, el odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. Y esos otros sentimientos de diluchos y torpes, ¿desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio que sabe lo suyo. Talentoso, inteligente, muy trabajador. ¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras de gente ha extendido? ¿En cuántas plazas? ¿En cuántos estadios? No nos engañemos, sabe crear belleza. Espléndidos resplandores en la negrura de la noche, estupendas humeradas en el amanecer rosado. Difícil negarle el patetismo a las ruinas y cierto humor vulgar a las columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve. Y ante todo, jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima deshonrada. En todo momento listo para nuevas tareas. Si tiene que esperar, espera. ¿Dicen que es ciego? Tiene el ojo certero en el del francotirador y solamente él mira hacia el futuro con confianza. El odio de Wisława Szymborska. Pues bienvenidos a Contarse, programa dedicado a la narración oral. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy tenemos un gran invitado, pero también les quiero contar que Contarse cumple un año desde que empezamos, trayendo a diversos narradores orales que nos cuentan sobre algún tema que les interesa, que les perturba, que quieren compartir, pero también que comparten las historias que narran profesionalmente. El arte del narrar historias es un arte que tiene múltiples artistas que se forman profesionalmente. Y yo les quiero presentar el día de hoy a Pastor Díaz. Pastor Díaz es un narrador oral, forma parte del Foro Internacional de Narración Oral Fino y tiene alrededor de 8 años contando. Es un compañero con el cual me ha tocado tener la oportunidad de contar, de escucharle, y yo me he declarado fan cuando veo sus funciones de narración oral y los peculiares cuentos que tiene. Y el día de hoy está con nosotros para hablar de un tema que puede resultar un poco controversial, también puede incentivar el debate, también estar llenos de dudas con ese tema, que es idealizar y el cinismo. Bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Antes de empezar y entrar en el tema, ¿te gustaría contarnos un poquito de ti? Bueno, buenos días, yo soy Pastor Díaz, estudié historia, no la acabé. También me dediqué varios años a la actuación. Ya también desde hace más o menos como 8 años, no estoy seguro del tiempo, encontré el taller de Armando Trejo con algunos altibajos. Ya en un tiempo seguido, ya llevo como 8 años. Pues nada más, no sé qué más. ¿Y cómo siempre llegaste a contar historias? ¿Cómo llegué? En principio, yo tuve un trabajo hace muchos años
en el que hice investigación histórica, cuando todavía estaba a punto de salir de la carrera. Fue un trabajo que acabó mal. Me despidieron y despidieron a todo el equipo con el que trabajaba. No fue una experiencia grata. Y a partir de ese año, como que dije, se acabó la historia, se acabó todo. Pasé un año muy difícil, como pues, teniendo algunos trabajitos, yendo a cursitos y todo ese tipo de cosas. Entre los... mi madre pues siempre estaba diciéndome, mira, hay un curso de tal, todo esto, ¿no? Y entre los miles de volantitos que me dio, hubo uno que era un tallercito de narración oral, que en ese tiempo el primero que tomé fue con Moisés Mendelewicz. A partir de eso, yo tomé un curso de una semana y lo dejé. A partir de eso, di mi dirección. Y en ese tiempo me llegaban, porque todavía se usaba el correo. ¿Todavía? Sí, bueno, sí. Me llegaban las... convocatorias. Las convocatorias, ajá. Moisés y mi maestro Armando Trejo siempre han tenido como una relación muy cercana. Y cada año pues hacía el festival, ¿no? Y me llegaban mensualmente un volante con las... invitaciones para las funciones de ese mes. Y alguna vez a mi mamá se le ocurrió ir al festival y le maravilló y le dijo, ay, no, qué maravilla, qué bonito. Y me dijo, ¿por qué no vas? Yo dije, ¿por qué no vas tú, no? O sea, si tanto te gustó, pues, no, pero es que a ti te gusta toda esta onda, la literatura y todo. Al final me convenció, ¿no? Así como, bueno, pues no puede estar mal. Si tienen funciones en Bellas Artes y si mi mamá lo comenta con tanto gusto, con tanta emoción, voy a ir. Fui, tomé el taller básico y estuve un poco en el taller permanente y lo dejé, ¿no? Ni me acuerdo por qué, porque ya estaba bien, no, ya no era adolescente, pero tenía 20 y tantos, estaba en otras cosas. Una vez más, volví a tomar varios años después, lo retomé, lo volví a dejar por circunstancias, igual, circunstancias del momento, y por tercera vez, ya, eso ya hace 8 años, tomé el curso básico por tercera vez, y ahora sí ya me incorporé pues, al taller, pues de manera permanente, ¿no? Siempre ha habido momentos en la vida de uno que por alguna cuestión o ¿no? circunstancias no puede ir, no puede, tiene que ocuparse de otras cosas, pero pues siempre está ahí, ¿no? Y además uno, a fin de cuentas, no deja de buscar, de leer, aunque uno no esté... pueda no estar en el taller, pues si anda uno leyendo y dice, ah, mira, este cuento está interesante, o se acuerda de los cuentos, o de repente, ay, que el cuento es un cuento, casi casi como que baile el monito. Baile el niño. Ajá. Y pues ya desde hace 8 años, pues ya me quedé, ¿no? Fue así como, ya, algo que se volvió parte de mi vida, por un lado de mi cotidianidad, pero no desde el da igual, ¿no? Es algo que ya he incorporado a mi vida, pero, claro, pero que es importante para ella, ¿no? Eso es muy interesante, que se incorpora a uno y ya no se aleja, al contrario. Siempre surge una conversación y es, ¿a qué te dedicas? Ajá, sí. Ay, soy narrador oral. ¿Qué es narrador oral? Entonces, sí, la otra palabra que se asocia y que también es más contemporánea, y es cuentacuentos, pero si nos vamos más atrás sería como el contador, el chamán, ha sido nombrado muy distinto en diferentes espacios de esta tierra que habitamos, y esta cuestión de que surge la conversación es como, ay, en serio, ay, cuéntate un cuento. También es una facilidad para el arte, no es como otro tipo de arte que tengo que cargar un instrumento y comenzar a tocarlo. Sí, claro. Aquí uno puede regalar un cuento en cualquier momento. También les quiero,
quiero contar, bueno, así como dar un poco más de información. Pastor habla de un festival y es que el Foro Internacional de Narración Oral tiene un festival anual que se inaugura en el Palacio de Bellas Artes y tiene más sedes en la Ciudad de México, donde vienen narradores internacionales de muchísimas partes del mundo a contar historias. Y la verdad es que es una fiesta de la palabra, ¿verdad? Sí, está muy padre. Se llena en la sala y es impresionante, es muy, muy bonito. Y muy bien, este tema que hemos propuesto el día de hoy, ¿por qué te interesa, Pastor? Me interesó, ahorita que bueno, cuando lo estaba pensando, me acordé del poema que leíste. Y yo he de confesarlo, no soy muy, muy fan de la poesía. No es un arte o un quehacer estético que me atrape, que me... No sé si me guste, pero creo que también hay cierta reticencia de mi parte. Pero cuando leí el poema que leíste, el del odio... Me maravilló, ¿no? Es de los pocos poemas que sí sentí como muy, 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 muy cercanos. Y recuerdo que alguna vez leíste en una función, dijiste, ah, porque, bueno, Jan siempre en sus funciones lee poemas, le encanta. Y recuerdo que leíste El odio y yo me quedé así como, órale, ¿no? Porque siempre, pues todos muchos poemas que leías, pues tienden a irse hacia otros lados, más idealistas, más pues hacia otros como sentimientos. Claro. Y El odio es un poema muy fuerte que a mí me mueve mucho. Por lo que dice, y por el hecho de que pues también siento que es algo que el odio es una cuestión humana, un sentimiento. Que sí he sentido, pero así, ¿no? Entonces me hizo mucho clic el hecho de que nos pudiera gustar mucho el mismo poema, ¿no? Y me puse a reflexionar. Yo en mi forma de ser personal, soy una persona muy cínica. Cínica en el sentido moderno de la palabra, no, no, no en su acepción filosófica antigua. Y en ese sentido, pues estoy inmerso en un medio en el cual me ha sido muy difícil compaginar la manera de ser cínica que tengo, la desconfianza en las personas, en las instituciones, en la democracia, en el amor, en la amistad, así, todo lo que... Tampoco es que yo vaya por la vida así como, nada importa y todo... es una mentira. Pero digamos, hay cierta... hay un cierto hastío, una cierta reticencia, porque así soy, porque así he devenido. No es que no me guste ser así y me parece que es también una manera de ser que es pues válida, ¿no? Uh-huh. Eso es algo con lo que yo tengo que vivir. Pero lo que sí me ha costado mucho compaginar es esta manera de ser mía con estar inmerso en un arte, en un taller, para empezar, y en un arte que te jala hacia el otro lado. Hacia los ideas, hacia lo que decía, el idealismo, y de idealizar algo. Ajá, ¿no? ¿No? El hecho de la palabra, estoy compartiendo, estoy creando una relación humana al hablar con alguien, estoy... siendo parte de una tradición milenaria. Con mis cuentos puedo llegarle a la gente, tal vez sí, tal vez no, pero... Sin que te conozcan. Ajá, sí, claro, ¿no? Y además es también una,
uno lo puede tomar, y hay compañeros con los que he hablado y que lo ven como una cruzada por el arte, una cruzada por la educación, una cruzada por el por la estética, por tener algo, o sea, darle algo bueno a este mundo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco creo que sea algo que no, yo no haga, pero me cuesta como mucho trabajo el, uh-huh, el compaginar las dos cosas, ¿no? Porque hay veces que, no sé, teniendo alguna función, la última que tuve, que unipersonal, me encantó, fue algo que me ayudó fuera de que haya salido muy bien, a manera personal, a mí me ayudó, para mí. Uh-huh. O contar en Bellas Artes y sentir todo este... energía. Todo esto. Dices, órale, sí es cierto. y todo esto que te digo de... todas estas cosas que son muy fáciles, no de idealizar, son reales. Pero pues muchos compañeros lo toman y de ahí construyen y de ahí pasan, y hay toda una un convencimiento de lo que uno está haciendo, ¿no? Uh-huh. Un decir, órale, no importa pues los pocos o muchos sacrificios o que tenga que hacer, pero estoy haciendo algo por algo, para algo, llevando, empujando a la humanidad hacia un lugar mejor, desde lo pequeño que pueda hacer, ¿no? Y dándome cuenta de todas estas cosas que son ciertas, ¿no? Pues sí es un poquito es difícil, ¿no? Pero pues a fin de cuentas uno va encontrando sus propios caminos, uno va... y sus propios hallazgos, sí, ¿no? Sí. Porque esto que has contado me toca mucho, porque he entrado como en debates, ¿no? Uh-huh. Conmigo misma y sobre el arte, y por qué todo tiene que ser para bien y para bueno, por qué no para malo, por qué es tan importante lo bueno en nosotros. Y me he quedado mucho tiempo pensando ahí, ¿por qué? ¿Por qué se le invierte tanto en hacer cosas buenas, en que esto tiene que ser bello y tiene que ser compartido? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué da tanto? Y no lo otro, por ejemplo, ¿no? Yo cuando leí este poema del odio de Wisława Szymborska, me dejó días pensando, casi conversando con Wisława, diciéndole, es que no, Wisława, o sea, el odio, no, o sea, no. Uh-huh. Pero hay una parte que también que es muy humana, que es preciosa y que dice, aceptémoslo, sabe crear belleza, ¿no? Esta cuestión de la que nadie escribe, que también existe y que también provoca creación. Sí. Es como lo irónico. Y de lo que está hablando, por ejemplo, Pastor, me evoca mucho los contrastes de la vida, ¿no? Tú puedes creer que eres de una forma, pero la vida te va enfrentando a mucho contraste. Es como de, eso no lo quiero, no me quiero sentar con él, que no me toque del equipo. La vida te lo pone en el equipo y es como, ¿por qué me lo pones? Sí, sí. Ahí hay una mística que yo no logro entender todavía. Pero hay una mística que dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo lo quería ahí? ¿Por qué me pone ahí en ese camino? No sé, creo que es un tema para debatir ampliamente, que es un tema largo, sí, extenso, claro. Pero también es como muy provocador. Es como, ¿pero por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué? Porque yo siempre he estado convencida, porque la vida me lo dio, es que sí. Los cuentos siempre dan cosas. Y siempre dan cosas muy bellas. A mí siempre han sido como muy... muy bondadosos, de conocer personas, te ayuda a viajar, te ayuda a estar en lugares que jamás había soñado y que te pone ahí en el Teatro de Goyado, te pone ahí en el Palacio de Bellas Artes, o te pone con gente que jamás pensaste conocer y es como, oh my God. Sí. Pero para seguir conversando del tema, y me gustaría mucho que escucharan a Pastor con una de sus primeras historias que hoy nos tiene para compartir. ¿Sabes qué? Voy a empezar con el primer cuento que conté. Y es un cuento muy corto. Y luego pues ahondo un poquito sobre que creo que puede dar para cortar, ¿no? No. Sí, sí, sí. Por X o Y. Entonces, primero lo cuento. Uh-huh. Este es un cuento... creo que fue el primero o el segundo. La verdad, no, ya, se pierden en la memoria...
un poquito las cosas, pero lo tengo muy, muy presente. Entonces, empiezo. Así, así. Sí, así. Ok. Una mujer sueña. Una noche, una mujer sueña que caminaba por un sendero en el bosque. El camino sube por una colina y se pierde entre los árboles. La mujer empieza a andar y después de un rato se encuentra con una hermosa casita blanca rodeada por un jardín. La mujer se acerca a la casita y, curiosa, toca la puerta y la abre un hombre con una larga barba. La mujer está a punto de preguntarle y de hacerle conversación al hombre cuando el sueño termina y la mujer despierta. Los detalles de este sueño se le quedaron tan grabados a la mujer que durante varios días no pudo pensar en otra cosa. Tiempo después volvió a tener el mismo sueño. De nuevo el sendero que subía, la hermosa casita blanca rodeada por un jardín y el hombre de la larga barba. Y una vez más, cuando estaba a punto de hablarle, despertó. Y así durante muchas, muchas, muchas noches. El sueño se repetía y se repetía y ella no podía dejar de pensar en él. Cierto tiempo después, la mujer se dirigía a una fiesta en el campo con un amigo para tratar de despejar su cabeza. De repente, tironeó la manga de su acompañante que iba conduciendo el coche y le pidió que se detuviera. Ahí, a un costado de la carretera, estaba el sendero de sus sueños. La mujer se bajó y echó a andar sin hacerle caso a las preguntas de su acompañante. La mujer caminó, subió por la colina y se perdió entre los árboles y se encontró con una hermosa casita blanca rodeada por un jardín. La mujer, sin poder contenerse, emocionada y con el corazón latiéndole rápidamente, tocó a la puerta y la abrió el hombre con la larga barba. Sin poder contenerse, la mujer le preguntó al hombre si la casa estaba en venta y el hombre le contestó que sí, pero que no le recomendaba que la comprara, ya que esa casa era frecuentada por un fantasma. ¿Un fantasma?, dijo la mujer. ¿Y quién es? Usted, dijo el hombre y cerró suavemente la puerta. ¡Wow! Ese no te lo conocía, pastor. No, nunca lo habías oído. Es el primero que conté. Que montaste. Hace ya muchos años. Y quería contar este cuento porque, bueno, en las muchas vicisitudes que tiene la vida, pues siempre hay momentos, ¿no?, en que, pues, de desempleo y de todo esto. Y hubo un punto en que sí, yo estuve como... pues, crisis absoluta. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que hice? Me subí a contar cuentos, a este cuento, que en particular a los peceros. Mm. Así como los que se suben con su guitarra, los que suben a vender chicles y acaban de salir del reclusorio, pero no quieren... Entonces me subí, me costó muchísimo trabajo, ¿eh? Claro. Fueron 3 días de estar tratando de subir y de bajar y de subir y de bajar. Luego, ¿Qué sentías? O sea, en esos 3 días. Ah, pues muchísimo miedo. Yo ya había contado ya en Bellas Artes, había contado en Bellas Artes lo primero que pones, ¿no? De, como, ¡ah, oh, Bellas Artes! Pero también en muchas casas de la cultura, en escuelas, pero digamos que son lugares en los cuales te van a oír, te van a cobijar, te van a... Hay un público que tal vez tiene ganas de escucharte, o un público que mínimamente sabe que lo metieron al salón y que toca oír cuentos. Pero era el enfrentarte a alguien que de plano no le importaba, que estaba pensando más en qué tenía que hacer al rato, en que quería llegar a ver a su familia, en que no le alcanzaba para comprarse un libro,
en que quería llegar a jugar el videojuego, en que cualquier cosa que uno va, o que simplemente venía dormido escuchando música, cualquier cosa, era ir a enfrentarte a eso, ir a enfrentarte a gente a la que no le importaba lo que estabas haciendo. Y en ese sentido fue un miedo de que, o sea, uno está seguro de su quehacer artístico en un lugar en el que ese quehacer artístico sí es, se propicia. Pero en ese, subirte a contar cuentos a un pecero, como subirte a hacer cualquier arte. Cualquier arte, a fin de cuentas, estás transgrediendo un espacio que no está hecho para eso. Y yo tenía muchísimo miedo, era la primera vez. Sí me iban a, pensaba, y me iban a dar dinero. Me hizo dudar de que, o sea, yo decía, pues es que yo creo que tengo, pues no soy malo contando cuentos, pero qué tal que no les importa, qué tal que les molesta, y si me dice que no el chofer, toda una serie de cosas, ¿no? Antes de poder, fueron 3 días de estar parando peceros y casi me subía y no, o sea, decía no. Le conté cuentos a gente así en la calle, así que como para practicar, llegaba y yo decía, oiga señor, ¿me deja contarle un cuento? Y me veían así con cara. Había transgresor. Ajá. Eso. Había gente que de plano pues, se iba, ¿no? Así como este que quiere. Sí. Y había gente que decía, sí, cuéntamelo. Y había otros que decían, órale, sí, que, o sea, qué padre, ¿no? Cuando me subí, la primera vez que me subí fue porque vi que se bajó un chavo con una guitarra. Porque al fin de cuentas, llevando una guitarra, o yo he visto a chavos que suben a contar cuentos, pero van con su libro, ¿no? Y un gorrito con una plumita, o elementos que te digan, este viene a hacer algo. Pues yo iba así nomás, así como venía, ¿no? Lo vi bajar con una guitarra y le dije, oye, ¿tú te subes a tocar a los camiones? Sí. Y estuvimos platicando, oye, es que yo mira, soy cuentacuentos y todo esto. Y estuvimos platicando una hora, ¿no? Fue una plática muy, 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 muy interesante, la recuerdo mucho. Y al final me dijo, bueno, ya me tengo que ir porque tengo que ir a hacer no sé qué, pero no me voy hasta que te subas. ¿Cómo que hasta que me suba? No, pues hasta que te subas, me voy a esperar a que te subas a un pecero, ¿no? Y que hagas lo que dices que quieres hacer, ¿no? Y yo así como, órale, paramos un pecero los dos y me dice, si quieres nos subimos los dos, yo toco una canción, tú cuentas tu cuento y ya te quedas tú con el dinero, no hay problema. Ah, órale. Paramos un pecero, me subí, se iba a subir él y le dije, no, ¿sabes qué, compa? Vas. Y le dije al chofer, ¿no? Oiga, ¿me deja contar un cuento? Y siempre te ven con cara de así como... ¿Un cuento? ¿Qué es eso? Pues vas, ¿no? Y empecé y conté este cuento, que fue el que más he contado así. Bueno, durante esa época contaba mucho en los peceros. Y recuerdo mucho que me dieron 7 pesos y una hojaldra de atún. Porque claro. Ah, entonces me bajé y conté 7 pesos. Una jalda de atún, pues no había comido, ¿no? Y con un sentimiento muy extraño, ¿no? Y en este sentido, o sea, yo lo quería ligar porque, digamos, este cinismo o este idealismo que uno tiene para cualquier parte de su vida, también pues uno la tiene para su quehacer como narrador, ¿no? Y había veces en que yo me subía y aunque no me, o me daban mucho dinero o aunque me daban poco, veía la cara de la gente así como, órale, ahorita sí es este momento en el que estamos compartiendo un arte y había gente que se desvivía y me decía, compa, solo tengo 2 pesos, pero híjole, me encantó. Y había otras veces en que pues nadie decía nada, el chofer ni le bajaba la música, nadie me oía porque iba muy duro el pecero. Nunca me fui sin en blanco, pero sí varias veces me fui porque pues, el chofer me daba así como, toma 50 centavos para que no te vayas en blanco, ¿no? Y entonces también era a veces este sentimiento de órale, qué bonito, y otras veces el sentimiento de... O sea, haciendo lo mismo, pero en diferente contexto. Porque el contexto es la gente que te rodea. Sí, y claro. Y el camión, y esta cuestión, ¿no? Sí.
Sí, el, digamos, el medio es el mismo, el pecero, uh-huh. el lugar. Pero sí, cada momento es diferente y hay veces en que te vas... ¿Desolado? Ajá, desolado, sin diciendo, es que, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy malgastando mi tiempo en algo que no me va a llevar a nada? Es en serio... El arte, el esfuerzo que le estoy poniendo, ¿está valiendo la pena? Y hay veces que te vas extasiado, así como... casi, casi flotando sobre nubes, claro. Así como... Y son parte de lo mismo, ¿no? Sí. También cuando hacía teatro había veces que yo salía... emocionado, lleno, y había veces que te ibas así como casi como un hastiado de lo que estabas haciendo, muy intranquilo sobre el hecho de haber escogido, de decir por qué. Entonces, digamos que con esta como... actitud cínica que siempre he tenido, pues muchas veces subiéndome a los peceros, es que esto no vale nada y esto es algo que, ¿por qué lo estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo, tengo hambre, además uno tenía que andar correteando a los peceros, pero también es cierto que hay momentos en que ves a uno, porque a veces era una sola persona el que te ponía atención y hasta le brillaban los ojos y decías, órale, ¿no? Cámara, esto sí existe. Esto, aunque sea por este momento, puede que... Porque eso es algo que yo he pensado. Puede que esto no lleve a nada. Que mi quehacer como narrador no lleve a nada. No me lleve a nada. Creo que es importante recalcarlo. No lleve a nada. No, creo que el quehacer como narrador es importantísimo para todos, para la humanidad. Para mí como persona, hay veces que sí yo reflexionando, ¿qué sigo haciendo aquí? ¿Por qué ando en estas ondas? De duda, y de duda sobre todo por, en esta como visión un poco negativa que tengo del mundo. Pero siempre hay algún cuento que cuentas en algún punto que dices, me acaba de cerrar la boca, no de todas mis dudas, porque siguen estando, pero al menos por en este momento, tal vez ahorita que termine, se acaba y en 5 minutos voy a ser el mismo cascarrabias, el mismo gruñón y la misma persona con todas las dudas sobre mi arte y sobre mi futuro. Pero en este momento, en este lugar, con esta persona o con estas personas o en este espacio, estoy compartiendo algo que sí es real, que sí, que a fin de cuentas sí vale la pena. Eso es como lo que te digo, es lo que me ha costado mucho como compaginar, porque uno muy cerebralmente pues puede le da vueltas, analiza, reanaliza. Uno solito se hace menso, ¿no? O empieza a entrar por retrócanos mentales. Y al final llega un momento muy humano que no tiene nada que ver con todo lo que puedas haber pensado, que sí es... En el momento en que se sublima el arte, de alguna manera, y dices... Y creo que también no pasa solo con el arte, pasa como que los artistas lo sentimos más porque con eso estamos como trabajando todo el tiempo y pensando sí, todo sí. el tiempo. Y me parece que el arte es un proceso como de construir, reconstruir, tirar, sí. ¿no? Y otra vez reconstruir, tirar. Y uno está en esa constante, pero también uno se cuestiona todo esto que nos ha platicado Pastor cuando es profesor, cuando es mamá, cuando es papá, cuando es novio, cuando es estudiante. Y es como, sí, sí. Sí, voy por aquí o no voy por acá, ¿no? Esta sensación de salir devastados de una función, yo todos los narradores, pero también todas las personas que nos hemos dedicado a algo, lo hemos vivido. Yo lo asumo también con la docencia,
Hay veces que eres el mejor profesor del mundo y hay días que entras y dices, ¿por qué sigo haciendo esto? Con ganas de llorar. Y yo he platicado con profesores que dicen, es que no, en crisis absoluta por su arte, que es el arte de la enseñanza, ¿no? Y esta cuestión de salir devastado, siempre tengo que pensar, por ejemplo, yo pienso positivamente y digo, una mala función no te define, hay que seguir trabajando, ¿no? Y estas cuestiones, ya casi vamos a estar a punto de terminar, okay, porque como ustedes pueden ver este programa, los narradores orales tenemos una lengua bien larga y por nosotros nos seguimos de corrido, pero me gustaría mucho que Pastor, antes de concluir el programa, nos cuente una historia que a mí me gusta muchísimo, que si yo pudiera, se lo robaba ese cuento para contarlo yo, que es el dominio de Canadá. Okay. ¿Te gustaría compartirlo? Sí, claro. Bueno, Gabriela era una niña increíble, revoltosa, alborotadora, alegre. Todo el tiempo estaba buscando algo nuevo que hacer y todo el tiempo tenía detrás a un adulto tratando de que no se metiera en problemas. Todos los niños del barrio la querían muchísimo, porque Gabriela siempre inventaba juegos maravillosos y siempre los invitaba a jugar con ella. Gabriela tenía 10 años y una imaginación increíble. En ese tiempo, Gabriela estaba estudiando geografía en la escuela. Un día que estaba haciendo su tarea con un libro bastante viejo y desactualizado, Gabriela se encontró con un mapa que decía Dominio de Canadá. Gabriela no entendió qué era eso de dominio y mucho menos lo de Canadá, pero le pareció que la frase completa, dominio de Canadá, debía de ser un monstruo horrible, un viejo horripilante robachicos o un ogro come niños. Y enseguida se le ocurrió una idea. Llamó a todos los niños de la colonia que pudo y les dijo que el dominio de Canadá, un monstruo muy importante, iría a visitarla esa misma tarde. Enseguida todos los chiquillos se pusieron a hacerle toda clase de preguntas. ¿Cómo era el dominio de Canadá? ¿Si llegaría solo o acompañado? ¿Si se los comería crudos o cocidos? Y Gabriela respondía a sus preguntas lo mejor que podía con su maravillosa imaginación. El dominio de Canadá, les dijo Gabriela, es un monstruo terrible. Los niños podían morirse del puro susto si no eran lo suficientemente valientes. Y cuando llegara, deberían de estarse quietecitos y no hacer nada sentados en el sillón de su casa. Dejar que el dominio hiciera y dijera lo que quisiera y que tal vez hasta escogiera alguno de ellos para que fuera su cena de esa noche. Durante toda la tarde, los niños estuvieron emocionadísimos. Pudiera ser que fueran lo suficientemente valientes para no morir del susto al ver al monstruo. Tal vez pudiera ser que el monstruo no hubiera comido bien y no se devorara a ninguno de ellos. O tal vez fuera otro de los juegos de Gabriela. No importaba. A las 7, que era la hora que había, a la que Gabriela les había dicho que iba a llegar el monstruo, tantito antes de las 7, como unos 12 o 15 niños y niñas estaban sentados en el gran sillón verde de la sala de la casa de Gabriela. Solamente Gabriela de vez en cuando se asomaba del cuarto de las escobas, que es por donde llegan los monstruos, y les decía, ¡ya va a llegar el dominio! Y los niños se estremecían. A las siete en punto se abrió de un manotazo la puerta del cuarto de las escobas y salió un monstruo terrible. Tenía un cucurucho de papel en la cabeza e iba cubierto con pieles de animales. Se acercó dando manotazos, dando patadas, gritando, aullando. Los niños se quedaron petrificados del miedo. El monstruo empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del sillón, dando alaridos, hasta que por fin Daniel, el niño más valiente de todos ellos, se atrevió a dar un paso adelante y preguntó tímidamente, ¿es usted don Dominio? ¡No! ¡Soy solamente el último de sus criados!, dijo la criatura y regresó al cuarto de las escobas, que se cerró de un manotazo. Los niños empezaron a comentar que si ese era el último de los criados, qué tan terrible sería el dominio de Canadá. Y no salían de su expectativa y de su emoción cuando se abrió de nuevo la puerta y salió un monstruo
aún más terrible. Este traía una máscara de barro e iba cubierto con un impermeable bastante sucio. Se acercó dando manotazos y gritos cada vez más fuertes y dio vueltas y vueltas como un tiburón alrededor del sillón, hasta que por fin Daniel nuevamente dio un paso hacia adelante y preguntó: ¿Es usted don Dominio? ¡No! Soy solamente el segundo de los criados, dijo el monstruo y regresó por donde había venido. Los niños otra vez se emocionaron y se estremecieron. Y después salió un monstruo aún más horripilante. Llevaba cuernos en la cabeza e iba cubierto con todo tipo de trapos y jergas sucios y malolientes. Dio vueltas y esta vez Daniel le preguntó más rápido si era el dominio de Canadá y el monstruo resultó ser el criado principal. Regresó por donde había venido y después salió un monstruo más horrible y después otro y otro y otro. Todos hacían alaridos más fuertes, manotazos más grandes, patadones más duros. Primero llegó el tío del dominio, después el primo lejano, el sobrino, el abuelo, el padre, el hermano, el dominio de Canadá. ¿El dominio de Canadá? Nunca llegó. Gabriela había creado tanta expectativa en sus amigos y ellos se lo imaginaban tan terrible que Gabriela no quiso romperles la ilusión y prefirió dejarlos con la imaginación, con lo desconocido que causa el miedo, tanto que una semana después todos los niños del barrio seguían diciendo: Si así de terrible eran sus criados y sus familiares, ¿cómo sería el dominio de Canadá? ¡Bravo! Ay, me encanta. ¿De quién es este cuento? Este cuento siempre no me acuerdo de quién es. Ay. ¿Es escritor mexicano? Sí, sí, sí. Es mexicano y este principio, siempre que lo voy a contar... Reviso el autor porque sí es importante como que darle su... Amado Nervo. Sí, sí, sí. Por algo no se despega Amado. Y bueno, este programa ahora sí está a punto de concluir. Pastor, ¿te gustaría compartir algo para terminar? Pues acérquense a la narración. Creo que hay algo para todos. Yo, o sea, diciéndoles muy sinceramente, pues les digo, pues soy una persona muy cínica, una persona, disfruto mucho cuentos muy fuertes. De hecho, tengo uno que a la gente le impacta mucho. Pero creo que es algo, número uno, que aún como público puedes compartir momentos muy especiales. Y también, ¿no? Hay algo, el bagaje que tenemos como humanidad, las historias que tenemos, pues son de todos, y siempre va a haber algo, por muy gruñón, por muy desilusionado, por muy todo, que te va a llegar, y de lo que te puedes agarrar para lo que quieras, ¿no? Tampoco es que yo diga, ¡ah! La narración oral te va a sacar de tu depresión. Puede que sea, ¿no? Pero simplemente compartir ese momento en el cual te sientas bien o te sientas... porque hay cuentos que te dejan con un vacío en el estómago. Ese momento vale la pena, ¿no? Y como narradores, nosotros agradecemos mucho cuando el público lo siente, ¿no? Porque se nota. O sea, ¡ay! Mira ese de allá, cómo está emocionado. Y pues también muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Pastor, por venir. A mí me gustó mucho esta charla. Creo que ha sido una charla muy distinta
a todo lo que hemos hecho aquí en Contarse, donde se abre un poco más como a conversar, a decir, yo pienso esto, yo siento esto, yo nombro desde aquí. Y sobre todo me quedo como súper reflexiva, no sé ustedes, que este programa no pretende y nunca ha pretendido dar lecciones de vida, ni de decir que por aquí es la vida, ni de concluir nada, porque en la vida no se concluye nada, ni se dice, ah, bueno, como conclusiones... Así no es la vida, no, jamás. Pues no. Eso pasa en los libros, en otros lugares, pero aquí no se concluye nada. Siempre las preguntas y la palabra da para más. Es como dejar hilos sueltos que pueden extenderse largamente y un largo tiempo. Pero algo con lo que sí me quedo es que las historias son búsquedas de sentido. Los seres humanos nos guiamos mucho porque algo nos dé sentido. El amor nos da sentido, la familia nos da sentido, pero también más allá de la familia y el amor, nos da sentido las historias del amor, las historias de la familia. Por ello es tan poderoso contar historias o escuchar otras historias porque pueden modificarnos los sentidos que teníamos sobre la existencia. O si estábamos como en una profunda crisis, alguien nos cuenta una historia o un poema y dices, ¡ah! Como la historia. ¿No? Y es sí, como sí. Si uno se agarrara de ahí. Y eso es padrísimo. Y me despido con esto que decía María Zambrano, que la filosofía es la pregunta, pero la poesía es el hallazgo. Entonces, los hallazgos son muy propios y son búsquedas de cada uno. Y ojalá que ustedes tengan muchísimos y reveladores y transformadores. Y también que puedan compartir. Y pues muchas gracias por... visitarnos, Pastor. No, gracias. De nada. Está abriendo el año 2019 porque estamos en un año nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues yo soy Jan Rosagel, esto fue Contarse y nos vemos muy pronto.